Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que te encuentres. Un placer conectarme con ustedes el día de hoy. Espero que me estén viendo y escuchando correctamente el día de hoy. Para mí de verdad es un placer conectarme el día de hoy con ustedes en este Facebook Live que les acabo de poner aquí una pregunta y sería el tema del que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué estás dispuesto a hacer para deshacerte de la limitación que bloquea tu felicidad? ¿Alguna vez te habías puesto a pensar en esto? ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida que no te está permitiendo disfrutar, sentirte feliz, sentirte que estás viviendo realmente la vida que tú quieres? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida en este momento? ¿Te sientes satisfecho o estás luchando constantemente tratando de encontrar la forma de alcanzar cierto objetivo en tu vida? Y sientes que hay bloqueos en tu camino, que el viaje es muy difícil, que te sientes desgastado, quizás. ¿Cuántas veces has estado intentando alcanzar cierto objetivo, cierta meta? ¿Y cómo sientes esto en el camino? ¿Es un desgaste? ¿Cómo es que estás viviendo en este momento esta situación en tu vida? Y me gustaría que me describieran aquí abajo en los comentarios en Facebook. Voy a estar revisando aquí y que se vayan conectando, porque en este momento estoy conectada desde otro navegador, pero no puedo ver aquí si ustedes me están escuchando correctamente. Así que los que se van conectando, si me pueden decir si me están escuchando correctamente, si se ve la imagen bien, para que me ayuden aquí a estar segura de que ustedes me están viendo y escuchando correctamente y podamos platicar un poquito acerca de este tema, que es la limitación que no nos permite vivir una vida plena y feliz. Estoy aquí también revisando en mi celular cómo se está visualizando este video. Estoy conectándome aquí desde mi computadora. Ustedes saben, las personas que me siguen, mi nombre, me voy a presentar para las que no me conocen y para los que me van a ver más adelante en el video. Mi nombre es Sandra Coral Dulcey y yo soy licenciada en psicología, especialista en influencia irresistible con programación neurolingüística, en reconversión con programación neurolingüística y bueno, soy una apasionada de la superación personal, el desarrollo humano y trabajo con muchas técnicas y herramientas. En realidad, todas estas son herramientas energéticas que lo que buscan es desarrollar, despertar dentro de ti esas herramientas, esos recursos, ese poder que tú tienes para crear la vida maravillosa que tú quieres crear y que tú puedes crear la vida maravillosa que está dispuesta para ti, pero que muchas veces se convierte en una difícil lucha, constante lucha, porque no sabemos cómo utilizar esos poderes, porque no sabemos de qué manera despertarlos. Y entonces, el día de hoy, me gustaría platicarles acerca de esto, acerca de las limitaciones. Y es que las limitaciones están convirtiéndose en una barrera, en un bloqueo. Estoy viendo aquí el video en mi computadora, en mi celular, perdón. Y voy a revisar que se esté escuchando correctamente. Bien, pues lo veo detenido.
Bien, amigos, espero que todo esté correcto para seguir aquí con esta transmisión. Con esta transmisión es donde hablamos de las limitaciones, de todo esto que no nos permite sentir, vivir una vida de verdad dichosa y plena. ¿Cuántas veces has puesto objetivos en tu vida y no te has sentido capaz de alcanzarlos? Bien. ¿Cuántas veces te has estado esforzando todos los días, levantándote cada mañana con un sueño que quizás has puesto así como el más grande sueño que quieres alcanzar y se convierte? Primero es como que tu motor, ese objetivo, ese sueño, ese plan que tú tienes se convierte en tu motor. Pero constantemente empiezas a hacer cosas, a buscar, a intentar, a luchar. Y en este camino que tú estás siguiendo, empiezan a aparecer esos bloqueos, esas barreras, esas dificultades, y entonces como que empieza a menguar la motivación inicial, o empieza a menguar la motivación inicial, la felicidad, la alegría, el entusiasmo con el que habías comenzado a seguir este sueño. Y entonces ahí es donde aparecen estas limitaciones. Y muchas personas, cuando aparecen esas primeras limitaciones, lo que hacen es tirar la toalla y seguir buscando otra cosa o conformarse con lo que tienen, como si no tuvieran la oportunidad de atraer otra cosa diferente a su vida, como si no se merecieran algo distinto. Y la pregunta entonces es, ¿qué estás dispuesto a hacer para deshacerte de la limitación que está bloqueando tu felicidad? ¿Qué estás tú dispuesto a hacer hoy? ¿Qué estás tú dispuesto a accionar? ¿Qué estás dispuesto a cambiar? Porque si sigues haciendo las cosas de la misma forma en la que las has venido haciendo hasta ahora, los resultados pues van a ser los mismos. Es ilógico estar esperando resultados diferentes cuando estás haciendo las mismas cosas, las mismas cosas, las mismas cosas. Necesitas entonces cambiar. Necesitas entonces hacer algo diferente que te impulse a acercarte más a esa meta que tú tienes. Y las limitaciones están aquí en tu cabecita, están aquí en nuestra mente, en nuestra lógica. Esa es la que nos pone todas esas piedritas en el camino. Las limitaciones que aparecen en nuestro viaje son una invención de nuestra mente. Y entonces quiere decir que nosotros tenemos el poder de cambiar eso. Tenemos el poder de ver las cosas desde otro punto de vista para hacer así algo que sea totalmente diferente en nuestra vida. Pero muchas veces hay personas que no están dispuestas a cambiar, que no están dispuestas a reconocer que han estado haciendo cosas que no les están trayendo resultados. Hay personas que no están dispuestas a reconocer que quizás lo que han estado haciendo no es lo que se requiere en ese momento y que quizás necesita hacer un cambio para poder tener un resultado diferente. Y si tú no estás dispuesto a reconocer que lo que estás haciendo no está funcionando, que quizás no tienes la razón en este momento, entonces no vas a poder avanzar y obtener ese premio que es quizás la meta que tú quieres tener. Entonces necesitas comenzar por reconocer qué es lo que estoy haciendo aquí que necesita cambiarse. ¿Qué es lo que estoy repitiendo una y otra vez que me está trayendo resultados insatisfactorios? Necesitas empezar a reconocer esto y estar dispuesto a deshacerte de esas limitaciones mentales. Que recuerda que tú
Eres un ser poderoso, eres un ser infinito que está repleto de herramientas y recursos internos que te permiten alcanzar esa meta que tú tienes, que te permiten crear esa vida maravillosa que tú deseas crear, pero que necesitas primero reconocerte como eso. Si tú te reconoces como una persona poderosa, como una persona, como un ser infinito, como un ser lleno de herramientas, entonces vas a tener esa seguridad para empezar a crear a partir de esa seguridad y esa confianza que tienes en ti, a partir de ese creer en ti mismo, a partir de esa confianza en que las cosas se van a dar. Si tú empiezas a creer y a verte como ese ser infinito y poderoso que tú eres, la vida va a cambiar totalmente y va a ser más fácil para ti ir creando, ir diseñando tu vida. Pero si te estás reconociendo como un ser humano lleno de limitaciones, lleno de debilidades, con la imposibilidad de cambiar todo eso, con la creencia de que te tienes que morir con todas esas limitaciones porque es imposible para ti hacer algo diferente, entonces, ¿qué crees? Esa va a ser la verdad, esa va a ser tu verdad. No quiere decir que sea una realidad para todo el mundo, porque la realidad que vives en tu mundo es la realidad que tú mismo estás creando con los pensamientos que tienes aquí, con lo que eliges creer, con lo que eliges comprar para ti y hacerlo tuyo. Tú te pones esa camiseta de limitación, de no puedo, de es muy difícil, de la vida es un constante esfuerzo, la vida es una lucha. Entonces, lo que vas a atraer a tu vida es un sinfín de experiencias que te van a demostrar que lo que estás haciendo, que lo que estás observando, contemplando, que lo que estás diciéndote y repitiéndote una y otra vez es una realidad. ¿Qué tal si eliges en este momento estar dispuesto a eliminar las limitaciones de tu vida? ¿Qué sería lo que tú podrías lograr si te atrevieras a eso? ¿Cuántas grandiosas experiencias podrían venir a tu vida si tú te permitieras empezar a creer en ti y empezar a creer en que estás dispuestas un sinfín de posibilidades en tu vida? ¿Cuántas maravillas podrían llegar a tu vida entonces? ¿Te atreves a hacerlo? ¿Estás dispuesto a cambiar el día de hoy? ¿Estás dispuesto a reconocerte como un ser poderoso e infinito? ¿Estás dispuesto a tomar el riesgo de hacer algo diferente el día de hoy? ¿Cuántas maravillas, cuántas cosas grandiosas, cuánta diversión, cuánta alegría estaría dispuesta para ti el día de hoy si tú reconocieras que eres un ser infinito y que tienes todo lo que necesitas para cambiar? Y que solo necesitas encontrar los recursos, despertar esos recursos y comenzar a usarlos correctamente en tu vida. ¿Cuántas cosas grandiosas podrías crear el día de hoy si salieras de esa limitación, si salieras de la queja, si salieras de estar observando lo negativo en tu vida y empezaras a ver lo que está positivo, lo que está allí para que lo aprecies? ¿Cuánta diversión y cuánta felicidad y cuánta tranquilidad y cuánta plenitud estaría dispuesta para ti el día de hoy si te atrevieras a empezar a tener gratitud, a sentir gratitud por cada cosa que aparece en tu vida, buena y mala? Porque todo lo que aparece en nuestra vida tiene en sí un valor que podemos incrementar y que podemos agregar a nuestra vida, agregar a nuestro ser. Todo nos permite crecer como seres humanos. Con todo lo que aparece en nuestra vida podemos aprender, aunque sean situaciones completamente fuertes, aún así, esas situaciones, esas experiencias son las que te forman como el ser humano que eres hoy, y te hacen más fuerte y te enseñan lo que no debes de hacer, lo que tienes que cuidar. Entonces, todo eso tiene un valor bastante grande siempre que tú elijas verlo y que elijas tomar esos aprendizajes como tuyos. ¿Qué estás dispuesto a hacer el día de hoy para deshacerte de tus limitaciones, para deshacerte de tu miedo, para deshacerte de tu inseguridad?
¿Qué estás dispuesto a hacer hoy diferente? ¿Qué es lo que no te has atrevido a hacer que si lo hicieras, vivirías una vida más feliz y más cómoda? ¿Qué es lo que no te has atrevido a dejar que si lo dejaras, vivirías una vida más plena, más tranquila y más feliz? ¿A quién necesitas dejar ir para que tu vida sea más fabulosa? Para que sientas más libertad. ¿A qué te has estado aferrando el día de hoy? Que si dejaras de aferrarte a ello, podrías reconocerte como ese ser poderoso que tú eres. ¿Y cuánto más podrías lograr si te atrevieras a dejar ese miedo el día de hoy? O si te atrevieras a tomar esa clase que no has tomado. O si te atrevieras a hablarle a esa persona que no le has hablado. ¿Cuánta más diversión, cuánta más alegría, cuánta más felicidad, cuánta más creación fabulosa, cuánta más sorpresa podrías disfrutar el día de hoy si te atrevieras a ir hacia donde has querido ir siempre, pero no te has atrevido? Si te atrevieras a hablarle a esa persona que has visto todo el tiempo, pero que no te atreves a decirle hola. Si te atrevieras a tomar esa terapia que te has negado a hacer, o a leer ese libro que has visto todo el tiempo, pero no te has atrevido a abrirlo, o no te has tomado el tiempo. ¿Cuántas cosas cambiarían en tu vida si tú decidieras que ya no vas a estar poniéndole una pausa a lo que tienes que hacer porque tú sabes que te va a traer resultados diferentes? ¿De cuánto te estás perdiendo el día de hoy por esas decisiones, por esas elecciones que no te has atrevido a tomar y a cumplir y a seguir? Quiero que en este momento pienses en ello, reflexiones en ello y entiendas que el tiempo es un valor maravilloso y es el valor más grandioso que nosotros tenemos en nuestra vida, porque el tiempo es un recurso no renovable. Y entonces quiero que analices qué es lo que estás haciendo con tu tiempo el día de hoy. ¿Estás invirtiendo tu tiempo de una manera que sea productiva para ti, que te ayude a crecer, que te enriquezca? ¿O estás invirtiendo tu tiempo en cosas que no te dejan nada bueno o que no te ayudan a crecer como ser humano, que no te nutren? Ese tiempo que tú estás invirtiendo con las personas que lo estás invirtiendo, con las actividades que estás eligiendo, son los que van a determinar si tu vida va a ser más grandiosa o va a ser menos grandiosa. Entonces es importante que busques invertir tu tiempo de manera inteligente, de manera que te nutra, que crezcas y que aprendas siempre algo que puedas incorporar en tu vida para ayudarte a llegar a esos objetivos que tú has trazado como los más importantes en tu vida. El tiempo no regresa, así que tu tiempo es lo más valioso que tú tienes. ¿Por qué? Por miedo seguir haciendo cosas que odias, que detestas y que te están quitando el tiempo de tu vida. Nosotros no sabemos cuándo es el día que nos toca irnos de este planeta. Y si nos tocara irnos en este momento, ¿estarías feliz? ¿Estarías satisfecho o satisfecho con la manera en que invertiste tu tiempo? Espero que sí. Espero que en realidad te sientas de esa manera, te sientas realmente satisfecho con lo que estás haciendo con tu tiempo y que si no es así, entonces es momento de hacer un cambio y es momento de invertir tu tiempo en lo que te nutra, en lo que te permita llegar hacia donde tú quieres llegar. Si no conoces mi blog, te invito a que visites www.psicoamor.com, un blog dedicado a todas las personas que quieren vivir una vida libre, llena de éxito, de amor, de felicidad, de plenitud. Si tú quieres encontrar un camino hacia crear una vida más fabulosa, más feliz, más satisfactoria, con abundancia amorosa, abundancia financiera, abundancia en todos los temas de tu vida, yo te invito a que visites mi blog. Hay muchos recursos para ti, hay muchos artículos que te pueden ser de utilidad. Y si tú estás dispuesto a cambiar tu vida y estás cansado de vivir lleno de limitaciones, de miedo, de dolor, de sufrimiento, si no has sabido cómo soltar todos esos
situaciones difíciles que has vivido en tu vida, pero estás dispuesto el día de hoy a hacer un cambio y quieres invertir tu tiempo, tu vida, tu dinero en cambiar y transformarte, entonces te invito a que me escribas para que yo pueda ayudarte y convertirme en tu mentora. Sería para mí un placer poderte guiar para que crees una vida mucho más fabulosa, mucho más plena, libre de limitaciones, libre de miedos, libre de dolor, libre de todo eso que no has podido sacar. No tienes por qué seguir cargando con eso. Entonces, si tú quieres que yo te ayude a guiarte para que tú despiertes esos recursos que ya están en ti, te invito a que me escribas al contacto arroba psicoamor.com y me escribes, solicito una sesión valorativa contigo. Esa sesión es completamente gratis para revisar tu caso, para explicarte cómo puedo ayudarte, la manera en que yo trabajo, y tú vas a elegir si quieres continuar en un proceso terapéutico donde te puedo ayudar a crear fácilmente la vida que tú deseas. Entonces, me puedes escribir también un mensaje vía WhatsApp más 521 55 15 89 41 86. Me escribes, hola Sandra, quiero una sesión valorativa contigo, soy, y me escribes tu nombre completo, me escribes tu país, y yo con mucho gusto te agrego a mis contactos y te voy a responder ese mail para que agendemos una sesión de videoconferencia. Estas son sesiones online donde yo te voy a explicar todo y ya después tú decides si quieres continuar. Entonces, cualquier cosa, ahí estoy para ustedes. Me pueden escribir también en los mensajes de mail, aquí también en la página de Psicoamor, Libertad, Amor y Éxito. Gracias por seguirme, gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima emisión. Les mando un beso grande, cuídense mucho. Bye.